Hola, bienvenidos a un vídeo más de Un Rincón Verde. Estamos en Nochevieja y vamos a hacer un centro para nuestra mesa. He cogido un trozo de espuma, de estas de pinchar flores, y le he pegado con silicona a una bandeja de cristal. Y para decorar le he puesto un poquito de pintura con un poco de purpurina encima, para que quede más bonito. Vale. Voy a pegar este trozo de tela azul encima. Le voy a poner unos puntitos de silicona para que pegue. Lo vamos a poner lo más sentado que podamos y pegamos. ¿Para qué pongo este trozo de tela? Para tapar la parte de abajo y que no quede feo. Vale, una vez que está más o menos seco por la parte de arriba, voy a poner un poco de silicona aquí para comenzar a pegarlo, ¿vale? Y aquí es para gustos, esta parte la podemos doblar hacia adentro, ponerle un lazo, ya es para gustos. Yo la verdad que no sé muy bien cómo lo quiero hacer. Creo que lo voy a cortar más o menos a la medida y voy a pegar, ¿vale? Voy a hacer esto en todas las caras, como estáis viendo ahí, y ahora vengo. Una vez que tenemos esto más o menos forrado, viene la decoración, que puede venir de muchas maneras. Yo he cogido unas mariposas de tono rojo que las voy a pinchar en los laterales, más o menos. Aquí. Luego las colocaré mejor, pero primero voy a hacer la, como se dice, la presentación en cada lugar. Y esta en este. Quiero que quede una más abajo que la otra. ¿Vale? Así. Un estilo así. Y un poco así como ladeadas. ¿Veis? Vale. Una vez que están así, tengo varias cosas para ponerle. Puedo ponerle esto que también le compré en el mismo lugar. Son unas hojas de acebo pero con purpurina. Y se la voy a poner, como tengo tres, aquí te voy a poner una, dos y tres, ¿vale? Vamos a intentar que la del medio sea más o menos la más grande. Igual, no sé cuál poner, igual pongo esta. En todo el centro la presento y la dejo ahí, ¿vale? Luego las abriremos para que queden más bonitas. Y estas dos en los laterales. Una aquí y otra en este lado. Va a ser un centro sencillo, ¿vale? Un centro sencillo pero formal. Vale, ahora es cuando procedemos más o menos a abrir los, lo que son las ramitas, ¿vale? Que quede más pomposo. Entonces, abrimos así las ramitas, damos algún, como esto es de alambre, le podemos poner así la forma que queramos, ¿vale? Entonces, como es de alambre y ahí va la mariposa, pues una cosa y otra no se tapen, por así decir, ¿veis? Y esto ahí. Y esto igual. Por abajo, por ejemplo, lo abrimos en plan mucho para que se vea por la parte de abajo. Así. Ponemos una dentro, o sea, encima de la otra. Así. Y esta por aquí. Para tapar un poco lo que es
¿Veis? Y esto lo abrimos un poquito solo para que no se note mucho, para que no esté muy abierto. Y este igual. Hacemos así, este no abrimos mucho, la de abajo la abrimos bastante, pues para tapar, para que quede más bonito. Espero que me estéis viendo bien, porque sigo grabando con el móvil. No tengo todavía ordenador. Y bueno. Espero que me estéis viendo bien. Y os esté gustando. Sobre todo eso. Que os guste los vídeos que hago. Si os gustan, ya sabéis que abajo tenéis el pulgar. Le dais hacia arriba. Vale. La decoración, por ejemplo, podemos terminarla de alguna forma con... Os doy ideas. Le podéis poner desde pumillón, desde cualquier cosa. Yo tengo trozos de esto, o si no, que también lo voy a poner. Tengo esto que era de un... de estas típicas coronas que se le pone una vela en medio. Pues tengo piñas, bolitas que pegan justo con eso. Estas cositas. Y piñas. Las piñas en Navidad siempre quedan súper bien a la hora de hacer centros. Vale, pues yo le voy a poner en sí esas cosas que os he dicho. Voy a utilizar un poco la pistola de silicona para que quede bien pegado, ¿vale? Así. Pongo al siguiente también un poquito de silicona. Ahí la bandeja bien. Así. Ponemos esto para que se pegue. Que quede bien pegadito. Y bueno, esto como tiene pico, se las voy a clavar, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Y aquí, así. Se las quiero... No, se las voy a clavar en... ahí, cerca de la piña. Ahí. Y bueno, como todavía tenemos las bolitas, por ejemplo, yo igual le pongo aquí una. Poner aquí un poco de silicona y ahí veis, y así tapamos un poco la bandeja. Tampoco hay que sobrecargarlo mucho, por ejemplo, para que para que quede la parte de atrás un poco mejor. También le voy a poner un poquito de decoración. Porque mi centro igual se puede ver desde adelante, desde atrás, no lo sé. Y bueno, por terminar, y para que quede más o menos igual de abultado que en el otro lado, le voy a poner unas piñitas. Dos piñitas, por ejemplo. Una aquí y otra aquí. Y... aunque no sea decoración de Navidad, sea de típicos para poner en los cuencos, quieras que no, si le ponemos aquí un puntito y lo pegamos, nos va a hacer un efecto bastante bonito. ¿Veis? Y ya está. Yo creo que tenemos nuestro centro por detrás y por adelante. Bien bonito, un centro de Navidad muy sencillo. Y bueno, espero que os haya gustado. Podéis hacerlo de miles de formas este centro, ya lo sabéis. Podéis utilizar desde espumillón. Cosas que vais encontrando o materiales que vosotros vayáis haciendo durante varios... o sea, durante el año, cosas que vais haciendo... manualidades y tal, podéis incluirlas en vuestro centro.
Espero que os haya gustado este centro que he hecho yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Este es mi último vídeo del año, ya que es 31 de diciembre del 2012. Espero que paséis al año nuevo con vuestra familia, que lo paséis muy bien. Y bueno, nos vemos en el primer vídeo del año 2013. ¡Hasta la próxima!